Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre Kanyaman y Demetoz Demir, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros videos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal activando el botón unirse. Gracias. Ya era hora de que todos, excepto que Cam y Demet, estaban en una serie maravillosa y ambos interpretaron su papel de estar enamorados de manera asombrosa, y si hubo algún tipo de relación entre ellos fuera del set, entonces se acabó y ambos siguieron adelante. Demet se va a casar y si la gente tiene una opinión sobre sus verdaderos sentimientos por su prometido, no importa, es su elección. En cuanto a Cam, es un actor maravilloso y es joven y muy guapo. Tiene mucho tiempo para conocer y enamorarse de alguien especial, pero por ahora, está viviendo la vida al máximo y así debe ser. La vida es así. Fugaz y todos deberían vivirlo de la manera que deseen. Les deseo a Demet y a Cam toda la felicidad en sus carreras y en sus vidas, pero por separado, ambos han tomado sus propias decisiones. Absolutamente correcto. Si a alguien simplemente no le gustan las elecciones de Demet, necesita encontrar a alguien que le guste. Por favor, detén el odio. Deseo sinceramente que Cam y Demet se reúnan, actúan juntos y finalmente puedan vivir su gran amor. Sí, Demet y Kanyaman son uno para el otro y yo creo si tiene una relación Demet es algo, nadie está con una persona sin tener sentimientos. Si él quisiera estar con ella, no se vaya de Turquía, puede que le guste, pero le gusta más la fama, no quiere pedir esto en absoluto. La verdad es que se ve muy feliz cuando lo ve de actuarme. Cam, eres tan hermosa como un caramelo, pero a todos tus verdaderos fans les gustaría que encontraras tu amor. Buena suerte. Ustedes dos se aman, pero usted, Demet, se ha convertido en una persona muy mala desde que anda con gente mala. Todos los fans lo han notado. Siéntate y piensa en tu futuro. Te irá peor que a tu madre, ten por seguro. La codicia de alguna manera se volvió malvada. La fama y el dinero te golpearon en la cabeza. Pero ustedes se arrepentirán de todo. Dios ve y restaura todo. Importante. El 26 de agosto, Demet se casa. Está muy feliz, porque se casa con su amado. Respeta su elección y no cargues con la de otra persona. Eso es suficiente cuando te calmas. El dinero no lo es todo. Deja a Demet en paz. Es una mujer libre para amar y casarse con quien quiera. Exactamente, estoy de acuerdo. En ese periodo sufrió mucho, incluso de un terapeuta fue ella. Lo que dices es al menos raro para mí. Leí algunos comentarios que dicen que Oguza no es el hombre más puro del mundo, pero si lo que dices es cierto, me da escalofríos. Adela, nadie es perfecto, todos tenemos cosas buenas y malas. Por supuesto, algunos son más pronunciados, otros no. Las personas ocultan la verdad sobre sí mismas tanto como pueden, especialmente estas figuras públicas, y cuando ocurre un pequeño agujero, la noticia comienza a filtrarse. Lo mismo con Cam. No todo lo que brilla es oro. Debajo de ese brillo, puedes encontrar todo tipo de cosas para sorprenderte. No es eso de Cam. Entiendo que los fans de Demet saben más de él de lo que él mismo sabe y siempre están listos para decir una palabra en su contra. La charla debería ser sobre Demet. Si ella acepta a tal un hombre, si es verdad lo que dicen, ¿tengo muchos? Signo de interrogación sobre ella. Y si mal no recuerdo, eras de los que no le caía bien la cantante. Recuerdo tu comentario. Ahora la forma de defenderla es atacando a Cam. Accidentalmente, he leído algunos comentarios difamatorios sobre ella, últimamente. El brillo de Cam es puro, seguramente es oro. Probablemente no traduje bien algo, pero Coca nunca me gustó desde el principio, ya que el juego sucio ha estado sucediendo, y cuanto más pasa el tiempo, más oso se vuelve. Los amo a ambos, pero como mujer siempre estoy en el lado femenino y siempre encontraré la manera de entenderlo y justificarlo. Y por mucho que lo amo, estoy igual de enojado con él. Y me temo que al final todos saldremos decepcionados. No puedo creer hablen de las personas tan livianamente y opinan de Demet es resentida, no sabe lo hace, sus sonrisas falsas, menos que a ella le sobra capacidad para salir adelante, es hermosa, inteligente, exitosa, buena, por sano, sé poco, sea muy feliz y Cam le deseo lo mejor de su vida privada, no voy a poner besos. Hablar es tan fácil, nadie sabe qué pasó y Demet está súper enamorada de Oguzhan, si no, no estaría con él. Antes de Demet, Oguzhan estuvo 4 años con Yalmur, no recuerdo el apellido, pero es guapísima también, no sé, tanto desprecio hacia Oguzhan. ¿Cuándo terminas de llevársela a Han? Ella entiende todo y no quiere no solo jugar con él sino también verlo. Un bastardo como él todavía está por ser encontrado.
No es cierto, Kaniyama y Bemet. Nunca jamás estuvo juntos. Pueden. Yaman nunca, nunca, nunca es amado como un Finazata en solitario. Come puntos amen en Deiramer y eso es todo, pero Demet y Aguzan han estado juntos durante casi 3 años. En Turquía. Demet no se centra. Nada con Kanyaman en la vida real en el pasado ahora. Qué pobre oveja descarriada Demet que quiero llorar. ¿Puedes casarte con ella tú mismo? Deja de vivir en fantasías, Demet y Kana arreglarán sus vidas sin ti. De vez en cuando llevas tonterías. ¿Qué puedes saber de su relación si no conoces personalmente a los actores? Recoge todos los chismes y sácalo como tu noticia. Póngase en contacto con un psiquiatra. Detrás de todas estas historias, sin embargo, está Khan. Es una mercancía que se ha puesto a sí mismo en la ventana. Los periodistas aprovechan la oportunidad para ver la belleza y el valor de estos bienes y escribir sobre ello. Si a Khan realmente no le gustaba, si le molestaba y le insultaba, se iría de esa ventana. Y levantó una gruesa cortina. Todo eso es alimento para el ego de Kano. Khan siempre ha tenido que luchar por el éxito, no ha recibido nada gratis y ni siquiera el amor verdadero es gratis. Pues te equivocas, solo el amor verdadero, el amor a los hijos, a los nietos. No vale la pena, se puede conseguir sin dinero, y duele tanto que nadie en este mundo tenga dinero suficiente para comprarlo. Así es el bar con gente honesta. Honesta que da un discurso temprano y tiene una imagen limpia, honesta. Es valorado y respetado por nosotros en Serbia. Hay excepciones, pero es una rareza que quiera fama, está en venta. Kok tiene los dedos largos, hace todo lo posible para evitar que Demi y Khan se reconcilien. Sabe que entonces lo perdería todo. Es una persona malvada y vil. Khan, si quiere recuperar a Dem, tiene que luchar por su amor. Ella misma le tiene miedo a Kofi y sus seguidores la influencian bastante negativamente. El dinero hace maravillas. Tal vez sea diferente en Serbia, pero no en mi país. La gente mala me lastimó mucho y le costó la vida a mi amor. Ni siquiera me permitieron ir al funeral. Su familia me ha odiado por más de 40 años. La pura verdad. Punto. Y el oro no siempre brilla con el mismo brillo, a veces hay que pulirlo y muchas veces bajo ese brillo hay de todo. Khan ha engañado al mundo entero con su apariencia, su belleza, su buen corazón y sus modales, solo el color gris nos defraudará de la misma manera. A mí tampoco me gusta Kokei, en ningún aspecto, me temo que Demet revelará todas sus malas cualidades demasiado tarde. Creo que estaba confundida por haber crecido sin un padre, en primer lugar. Los medios de comunicación, al inmiscuirse en la vida personal de cualquier figura pública y del entorno, llaman a un amigo que la ocupó. Por supuesto, en todas partes del mundo, las mujeres luchan por sus derechos e independencia. Todo está prescrito por la ley, pero en la práctica rara vez se aplica en cualquier lugar. Sobre todo en países donde solo hay ricos y pobres. La clase media está francamente extinta en el mundo. Y hay más armonía y amor entre los pobres. Los ricos están persiguiendo el dinero. Dejen de decir tonterías. No conecten Demet con Khan, porque hace tiempo que se fueron. Gus, lo que hay entre Khan y Demet no tiene ningún sentido. Son una pareja real en la vida y han estado casados desde 2019 con 2 hermosos niños, una niña y un niño. 3 años y tiene los hoyuelos de Khan y el bebé de 2 años. ¿Novio falso? Demet es gay con una pareja desde hace 9 años. Todo esto es para publicidad. Firmaron un contrato para hacer creer que están casados. Demet no está loco sabiendo que este amigo suyo es gay. Dijeron que ya han estado casados por más de 3 años. Tienen casas compradas por ellos fuera de Roma, lejos de sus hogares, algunos fanáticos obsesionados. Lo que sea que creas, esa es tu elección. La verdad prevalecerá al final. Dios os bendiga. Queridos amigos que muestran amor por Khan Yaman y Demet Özdemir, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros estimados seguidores, a medida que recibamos noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el video. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos videos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós.